¿Cómo andás? En el video de hoy hablamos del Friedman IRD. Seguramente ya hayas visto mi video anterior del Friedman IRX. Es una versión, no una versión, es un pedal en este estilo, pero diferente. Tiene más ganancia, es tipo un Plexi JCM800 y demás. Si no viste ese video, en la descripción de este video te voy a dejar un link para que puedas verlo y enterarte también de qué hace todo ese maravilloso pedal. Este es de esa familia, es un preamplificador de dos canales. Ten en cuenta que a diferencia del IRX, el IRD son dos canales idénticos. Tenés dos canales con boost, son exactamente idénticos, 100% valvular. Tenés dos válvulas internas en este pedal. Es un circuito de preamplificación diseñado por Friedman y que suena como sus amplificadores. En lo que se refiere al sonido, esto no es un Plexi, no es un JCM800, el IRD es el circuito de un JTM45, un clásico de Marshall. Y si no sabes cómo suena, bueno, podés buscar en YouTube y demás redes sociales, vas a encontrar un montón de videos de guitarristas virtuosísimos donde te muestran lo bien que tocan con este pedal. En el caso de ese video yo lo voy a enfocar para otro lado, te voy a mostrar lo bien que suena este pedal. Entonces vas a escuchar cuál es la versatilidad que tiene, cuáles son los niveles de ganancia, cómo actúa el boost, la ecualización y demás. ¿Qué tenés? Ya te dije los dos canales, tenés switch de brillo, tenés switch de estructura de ganancia. En los dos canales son exactamente iguales, tenés un switch de tres posiciones para elegir la caja simulada. Sí, recordá, este es un preamplificador valvular que te sirve para ir directo por línea, así que lo podés conectar a la consola, al PA, a tu interfaz de audio y está sonando como si tocases con un amplificador de Friedman, cabezal más caja 4x12, microfoneada con los mejores micrófonos, los mejores preamplificadores y demás, y estuvieses grabando en un estudio pro o casi pro. Así que si querés una solución para vivo, estudio y demás, el Friedman IRD es espectacular. Así que no hablemos mucho más al respecto, déjame que lo conecto y empezamos a tocar y te muestro cómo suena el IRD para que vos decidas si te conviene comprarte uno o no. Bien, como te dije, este pedal son dos canales iguales, así que vamos a estar tocando solamente con uno. No es necesario probar los dos. Todas las perillas al medio, como estás viendo, esto suena así. Tengo los controles casi clavados. Es muy difícil ponerlos idénticos entre ambos canales, pero fíjate, paso al canal 2. Salvo alguna diferencia que pueda llegar a tener en alguno de los potenciómetros, es el mismo sonido, ¿sí? Son idénticos. Impecable. Así que vamos a trabajar solamente con el canal 1 porque se me ocurre. Ya que estamos, vamos a activar el boost con todo al medio. Sentís que enseguida tengo más ganancia, ¿no? Recordá que el boost lo puedo cambiar. Y no solamente estoy levantando el nivel de ganancia, sino que estoy levantando el volumen, con lo cual si quiero levantar volumen en un solo, ideal el switch de boost. Sí, así que impecable, no necesitas agregar otro pedal, con este solo estás. Vamos a dejar ahí por si quiero levantar en algún momento. Importante, ¿cómo responde al potenciómetro de ganancia este pedal, siendo un circuito un JTM45? Limpia súper bien, más si combinás micrófonos o si salís del doble bobina, si querés. Mm.
impecable. Vamos a escuchar las diferentes cajas. Estamos en la de arriba, pasemos a la del medio. La de abajo. La favorita de Friedman es la de arriba, así que vamos a dejarla de arriba. Que por ahí también a mí me da la impresión que con este pedal es una muy, muy buena opción. Antes de pasar a todos los demás potenciómetros, enfoquémonos primero en el switch de brillo que está hacia arriba. Ahora lo ponemos hacia abajo. Obviamente no te hace la diferencia que haría en un canal limpio como te mostré en el IRX, pero se siente un brillo ahí lindo que empieza a cortar arriba. Estamos para arriba también con el switch de estructura de ganancia, pasamos al medio. Para abajo. Fíjate que para abajo tenés un poquito más de ganancia que en el medio, que es el nivel inferior de ganancia, pero además te levanta un poco más los graves, ¿sí? Vamos al nivel mínimo de ganancia, que es en el medio. Y obviamente si pongo algún micrófono simple bobina, bajo ganancia, con peso, compenso con volumen, voy a tener un lindo canal limpio. Puedo exagerar con el volumen, no voy a tener problema. Otro micrófono simple bobina. Impecable, vamos a volver el volumen a la mitad, subir ganancia. Escuchemos ya que estamos en el rango de ganancia, ¿sí? Lindo sonido con la ganancia al máximo. Estoy en el mínimo nivel de ganancia o en el switch de estructura al centro. Si lo bajamos, ganancia al máximo. Sonido más gordo, está muy, muy simpático. ¿Qué pasa si vamos con el switch de estructura de ganancia arriba de todo, que es la mayor cantidad de ganancia? Puntos, bajemos ganancia, además dejémosla al máximo, su estructura de ganancia arriba y encima boost. Claramente no es un nivel de ganancia exagerado como para tocar heavy metal o cosas por el estilo, pero para hard rock y estilos similares donde necesitas ganancia media a un poquito más, está más que bien. Recordá que desde el costado del pedal podés subir el nivel de volumen, el nivel de boost que te da el control de boost, obviamente, ¿no? Así que le podés dar todavía un poco más de ganancia a este pedal si querés.
bajemos a la mitad la ganancia, apagamos el boost y vamos a escuchar un poco la ecualización. Empecemos con los agudos. Al máximo no es estridente, pero no es necesario, me parece que ahí vamos bien. Lo haces aparecer un poquito, como que hubieses levantado la presencia, está muy bueno. Control de medios. Al mínimo es como demasiado, estás matando el sonido. En esos amplificadores, en los JTM45, generalmente conviene darle a medios para no matarlo y levantar un montón de medios, obviamente, pero levantar la presencia en lo que es medios agudos y así cortar mejor en la mezcla. Medios al máximo, no suena medioso, está bastante bien. Por ahí, por acá andaría mi punto predilecto. Bien, control de graves al mínimo. Se pincha un poco, sí, incluso a ver si la estructura de ganancia al mínimo, abajo de todo. Sí, no podés sacar todos los graves porque se te pincha el pedal. Vamos a ver qué pasa si los pongo al máximo. No se abomba, agarro un cuerpo que está muy interesante. Definitivamente con este pedal usaría yo los graves al máximo. Está buenísimo como suena ahí, ¿eh? Vamos a compensar con la otra ecualización, como más o menos había encontrado que me gustaba. Ahí tenés la diferencia en lo que eran controles completamente al palo o a planos y controles con la ecualización que puse recién. Si te gusta este sonido, tranquilamente lo podés tener. Para tocar con tu banda de covers de AC/DC tranquilamente con un sonido así. Vas perfecto y cuando querés levantar a solos tenés el canal limpio, que lo tenés que programar obviamente con el boost activado y listo. En resumidas cuentas, un golazo el Fritman IRD. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Déjame tu comentario y decime si te comprarías uno sí o no para tu pedalera, estudio, vivo o la situación que sea.
Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos puedes dejar un super gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte al canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, muchas gracias por mirar hasta el final. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.